Bueno, nos encontramos en el lugar de calle La Tirana con El Monte, donde sucedió un choque de un vehículo particular con un poste de alumbrado público central. Posteriormente fue a chocar con un semáforo y un vehículo que estaba estacionado en la esquina. En el interior habrían 4 ocupantes, de los cuales 3 se encontraban en el lugar y fueron atendidos por bomberos, entregados al personal del SAMU que llegó al lugar, y una cuarta ocupante que informaban los testigos que no se encontró en el lugar al momento de la llegada de bomberos. ¿Algún lesionado de mayor gravedad? No, no eran lesionados de gravedad, sí presentaban malestares, los cuales están siendo evaluados por personal de médico y serán derivados a la asistencia pública para su evaluación respectiva. ¿Habían estado en estado de ebriedad? Al parecer, por lo que informan los testigos y lo que se pudo observar por la gente que lo atendió, habían algunas personas que manifestaban olor a alcohol. ¿Ya se llama la conductora, no? ¿Cuál es la conductora?